Organizamos una nueva concentración diante Don Marco en solidaridad con Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, los dos trabajadores condenados a 3 años de prisión por participar en la purga provincial de transporte al Apolo 2008. Con esta movilización, as centrais, reclamamos ao goberno español unha vez máis que desconceda un indulto que evite a súa entrada na cadea, porque non son ladróns. Son traballadores. Non son ladróns. Son traballadores. Compañeros e compañeras, unha vez máis estamos aquí para exigir el indulto de los compañeros Carlos y Serafín. Nos avalan más de miles de firmas. La solicitud de ayuntamientos, diputaciones, sindicatos, y una declaración, la segunda del Parlamento de Galicia, esta en diciembre de este mismo año. Pero el Partido Popular está más preocupado de tapar y defenderse de sus casos de corrupción que de cumplir con sus compromisos de indulto a los compañeros Carlos y Serafín. Se lo recordaremos cuantas veces haga falta. No cejaremos en nuestro derecho de manifestarnos en el apoyo de los compañeros, porque al contrario que los que actualmente gobiernan, nosotros, los trabajadores, la clase obrera, no nos olvidamos de los nuestros. Para nosotros es más que un compromiso, es una obligación ética y moral ante la injusticia judicial de la condena a 3 años de prisión basada en mentiras y con el único fin de reprimir a los trabajadores cuando defendemos nuestros derechos. Ánimo, Carlos y Serafín, un saludo y buenas tardes. Carlos, Serafín, indultos ya. Carlos, Serafín, indultos ya. Carlos, Serafín, indultos ya. Carlos, Serafín, indultos ya. Carlos.